Bueno, mañana quedamos con Choxito Norris. Voy a mover los ejes. Mi compa Jera me preguntaba que cómo le hice para mover los ejes el video pasado. Es que no, ese ya fue por medio de la edición. Obviamente corté cuando vine y saqué la válvula, pero es que estas trailers tienen la válvula. Pues imagino yo que muchos ya han de saber, ¿verdad? Pero ahí se meten los pernos cuando le saca la valvulita esta, ¿no? Pues una chulada, ¿no? Con mi trailer neta que de repente batallaba mucho. Creo que ya les había mencionado antes, si no se suelta el perno ese, nada más le das un poquito para atrás, hay que sangolotearlo un poquito para que libere, porque a veces el mismo peso tiene mucha presión los pernos y no se liberan, pero así es como se mueven los ejes de esta trailer. No, es que me dijera, pensó que le había metido desde la válvula desde allá del camión. Yo la verdad no estoy seguro si se puede hacer eso. Yo sabía que la quinta rueda la puede uno soltar desde adentro, de la cabina, pero de lo que es el... Para mover los ejes yo no sabía, si alguien sabe cómo está ese sistema o cómo se llama, háganme saber, porque era lo que le decía a mi compa que tarea chidote ponerle la válvula a la cachetona para... Ya se la saben, para evitar la fatiga. No, así necesitamos hacer algo porque está canijo. De hecho ayer no les comenté, pero ayer nomás me eché una guatanilla, nomás agarré un pollito, pero fue un vasito chicolito. Dije, no, ya estuvo a andar comiendo pura hamburguesa y puro pollo frito. Bueno, pues era pollo, ¿verdad? Pero estaba bien rico, era así como dulce, pero picosito. Ahí lo compré en el Chester. Pero no, estaba bien rico, estaba muy bueno, así estaba chido el ¿cómo se llama? El pollito. Así que vamos a acomodarnos, vamos a darle para atrás. Y luego, para poder sacar esa válvula, necesita sacar primero la válvula roja. Me acuerdo una vez, fíjense, cuando apenas salieron esas trailers con ese sistema, no me acuerdo qué año era, pero andaba de viaje con mi jefito. Y fue el primer viaje que mi jefe se llevó una trailer de esas. Y no sabíamos cómo mover los ejes. Y era así, ay jefa, qué rollo, ¿no está la manivela? Pues yo estaba bien morrillo también. Me dijo, no, ¿sabes qué? Dijo, jálale esa valvulilla. Entonces, sí puedes jalarla, pero como tiene el sistema aire, no sé cómo funciona esa válvula, que se regresan los pernos. Entonces, pues yo, para poder moverlo, o sea, que yo me quedé ahí abajo, o sea, me quedé ahí en el... ahí en la traila jalándole, y a mi jefe recorrió los ejes. Recorrió los ejes porque andábamos, no me acuerdo si andábamos ahí por la Ciudad de México, no sé dónde nos metimos, que no íbamos a librar la vuelta. Y ahí luego llegó un chota y no nos dejó regresar, ¿no? Le tienen que dar para adelante. Y no, déjenme, pues es que no le hacemos. No, para adelante. No, se aferró el bote. No nos dejó regresarnos. Nomás de que me estaba acordando que... Les digo, ay, luego... ya para que liberen los pernos, nomás de... Bueno, yo le hago así, ¿verdad? Puedes ir ahí atrás y liberarle los pernos, ¿verdad? Pero también si le metes la válvula roja, es lo que les digo. Abre los pernos. Y luego ya nada más doy un jaloncillo con este. Para que atoren. Y quedito, este rollo es quedito. Yo he visto mucha gente que, ay, bueno, les dan unos canos. No, pues si algún día vas a arrancar el camión, ¿verdad? Con el, ¿cómo se llama? Con la palanca, sin cambio. Emeres, nomás es un jaloncito. No, neta, yo he visto unos vatos que les dan unos jalonzotes a las trailers que, o sea, no, bueno, no sé si en mi video se ve, pero, o sea, la cámara rápido, o sea, adelanto el video y pues se ve como que pum, como que pega, pero no, la neta es un golpecillo levecillo el que le doy. Pero no, yo he visto unos vatos que ¡pah! Se oye el fregazote así como que no manchen, mi compas, quién sabe qué onda. Pero bueno, vamos a darle, ay, bueno, ando bien baboso, disculpen, dispensen. Vamos a darle, voy a ir a cargar. Ya me dieron carga, voy a cargar en... Ya se me olvidó dónde voy a cargar. Carrollton, quién sabe, tengo como 100 millas de aquí. Y luego vamos a ir a entregar a Oklahoma City. Supuestamente tenemos dos entregas. Pero es un cortito, es como... Me dijo que iba a correr como 200 millas. Se me hace que después de cargar voy a correr las 200 millas, creo, no estoy seguro, porque sí, y pagó muy bien la carrita, pagó muy chida, entonces... está bien. Ayer les comentaba, la verdad no me gusta hablar de precios, ¿verdad? Pues ayer también les comenté. Nada más por esa razón, de que pues no salta el... ¡Que a mí me paguen! Entonces, no me quiero meter ahí en bronquillas ni nada, o andar provocando ahí problemillas, pero sí, sí está mucho mejor en esta compañía, la neta, sí, ando muy contento. Nada más pues sí,
Ya quiero llegar al cantón, ayer no les comenté, pero ayer me lloré poquillo a mi chavita. Me habló mi esposa que andaba preocupado por Andrea, ¿verdad? Que porque andaba muy seria y que no sé qué, y pues que la asustó. Yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, no, dice, es que... Y se andaba muy seriecilla, le dijo, hasta le dio una soda y no se quiso tomar la soda. Y luego en eso que ya le preguntó, ¿y qué pasó, mi amor? Y pues así timidona, ¿no? No, pues ya que le dijo que me extrañaba mucho, y dije, ¡y no manches! Pues me rompió. Ahí en el momento fue así como que nada, pues me contuve con mi esposa. Pero ya el ratillo cuando me acordaba, no, sí se me salió la lagrimilla, sí se me salió la lagrimilla. Así fue así como que, ah, pobrecita, pues más bien, no, o sea, era la, no tanto era así de que... Ah, cuando ando de viaje no me da mucho sentimiento, nada más así como que, ay, quiero llegar al cantón, quiero pasar tiempo con mis niños, mi esposa, ¿no? Pero ayer sí me dio sentimiento porque era así como que, ah, pobrecita, pues, entonces así como que no quiero hacerla sufrir, se puede decir. Pero no, ya estuvo, porque si no, ahorita voy a llorar otra vez. Dice que no me hagan chillar. Vámonos, porque ya andamos bien chilletas ahora sí. Andamos igual que el Choxito Norris, bien chilletones. ¿Verdad, Choxito Norris? Vámonos. Aquí vinimos llegándole a los 20 de Dallitas, Texas. Ahorita voy a cortar aquí por el 635. Ahorita voy a agarrar el 635, pero creía que vieran aquí lo que es el laguito este. Y se me hace bien chulo este lago, neta, ¿eh? O sea, está chidote porque muy seguido se ven lanchas acá, la gente en los esquís acá, todo está chidote, neta. Está bien padre. También ahorita no les comenté nada de, ya ven que ahorita en la mañana les puse el video. Bueno, les voy a poner el video, todavía no edito el video. Pero la doña esa que se me metió enfrente, es así como que, era lo que les decía ayer. Ya ven que yo sentía que pues ahora que siempre quieren culpar lo que es al trailero, al camionero, o sea, al que va manejando el camión grande, siempre los quieren culpar. Entonces, si se fijan la imprudencia de la gente, o sea, no toda la gente es así, ¿verdad? Pero, no, la verdad es que hay gente que es más imprudente. Y disculpen también el bosco que se ve ahí entre el vidrio. No he limpiado los vidrios, en la mañana se me arrojó limpiar los vidrios. Pero ahorita llegando ahí a la bodeguita le damos un limpiador. Pero sí, no, la neta es que esa doña, quién sabe qué estaba pensando. No, así de tiro, no, pues bueno, no sé, la neta no sé cómo se vaya a ver, porque tenía el video, lo estaba tomando en lo que se llama timelapse, que viene haciendo, pues iba así en modo rápido, se estaba grabando. Entonces no sé si se va a ver, que también se vaya a ver. Pero no, así se ve, pues la señora de tiro se me metió así un prendito. Dije, cuando la vi que se empezó a meter, yo sabía que era lo que iba a hacer, ¿verdad? Entonces ya estaba preparado para, como para frenar, pero no, pues ya vi como que pasó muy libre y ya siguió su camino la doña. Pero no, la neta que no, a veces se topa uno con una raza que es una de las cosas que yo no entiendo. Anteriormente ya lo he dicho, no hay problema, la neta, que muchas de las veces no den mucha distancia al meterse enfrente de nosotros, pero nada más si se van a meter, que no se vayan a meter porque van a frenar. O sea, si van a frenar, entonces no, pues sí, no manchen, o sea, si den más distancia o es una de las cosas que yo no entiendo. O sea, atrás de nosotros caben, o sea, van a ahorrarse, no sé, 10 segundos, 5 segundos se van a ahorrar de camino, neta, por meterse enfrente de nosotros, es lo que se van a ahorrar. O sea, como aquí, ¿verdad? Si se fijan, aquí pues llevo poco espacio, pero hay raza que se va a pasar la salida y mocos, canijo, aquí se mete para brincarse a la salida. Neta, así pues fue lo que hizo la doña esa. Entonces, es una de las cosas que digo yo, o sea, atrás de nosotros caben, o sea, mejor no pongan en peligro su vida y no pongan en peligro la vida de los demás, porque pues la neta, nosotros somos el que, o sea, sí ha habido casos que el camionero se lleva buen fregazo, ¿verdad? Pero la neta, el camión es más grande, ustedes son los que se van a llevar el fregadazo más, o sí, más gacho, no se puede decir. Déjenme como la camarita, porque a lo mejor como acá está volteando muy para el norte. Pero sí, no, la neta, consejos para los que andan en los cuatritos, ¿verdad? Que no anden manejando camiones, lo que sea. Atrás de nosotros caben, si neta no lo pueden, si se les va a pasar la salida, no importa, váyanse a la siguiente salida, regrésense, no hay bronca, no. No peligren su vida ni la vida de los demás, neta. Yo no entiendo, el otro día no sé dónde estaba, era un Explorer, venía, o sea, cuando venía yo rebasando el lugar, yo venía, apenas iba a empezar a rebasar, y el vato prende la direccional, pues dije, ya, que el vato, que no manche, cómo se quiere meter así enfrentito de mí, no, lo traía aquí del lado izquierdo. Pues el vato, literalmente se paró, mi gente, o sea, se paró el vato arriba de la interestatal, o sea, para no perderse la salida, era así como que neta, compa, no manches, qué onda. O sea, yo cuando lo vi, dije, no, pues el vato ya que le dé derecho, ¿verdad? Pues no, ya la salida ya está muy cerca. Dije, ya, dije, si yo me freno, y de aquí a que el vato se brinca
literalmente arriba de la interestatal. Eran así cuatro carriles, ¿verdad? Así pues también con los cuatro carriles. Él estaba parado en el segundo carril de derecha a izquierda. O sea, aquí donde va el camión este, ahí él estaba parado el vato para no pasarse la salida. Así como que no manches, qué onda, neta que. No, ahí de raza a raza, pero ese vato sí se pasó de lanza. Ah, pero sí, no, una de las cosillas, neta, no, o sea, cuando venimos pesados, muchas de las veces venimos bien pesados, o sea, venimos, traemos peso. Y cuando ustedes van a la rampa y se quieren subir, ay, bueno, para allá. Ah, cariño, a la burra. ¿Qué habrá pasado, hombre? Espera, mi compa el del camionero no le haya pegado al carro, porque no lo haya listado para allá por la orilla. No sé si vieron el cuadrito cómo estaba metido, son metido para allá para adentro. Y luego también, bueno, acá está otro vato parado, me imagino yo que todos. A lo mejor nomás es de que bajaron la acción. Espero y no te ese camionero nada más haya visto qué está pasando y se paró a ayudar, porque ahí toma la onda, pero. Bueno, pero sí, pues ahí, quién sabe qué ahora pasó ahí con esos vatos. No me acuerdo qué les estaba diciendo. Charro, hombre. Hijo de Shu, siempre me pasa. Bueno, estaba con lo de los carros que se atraviesan. Oh, que venimos bien, muchas de las veces, neta, venimos bien pesados. Venimos, ok, aquí es a 65 millas por hora. O sea, pues supongamos que yo venga en el carril derecho, ¿verdad? Aquí se van subiendo estos cuatritos. Si se fijan, ahí se subieron a buena velocidad. O sea, el vato no, si la camioneta está blanca, yo hubiera venido en ese carril, la neta no me hubiera estorbado, no me hubiera quitado mi vuelo. Pero muchas de las veces se quieren meter a 45 millas por hora, a 50 millas por hora, en una zona de 65 millas por hora. Es así como que, no, neta, yo muchas de las veces, neta, hasta en el camión, me he subido a la interestatal a la velocidad que van todos. Ese es el punto clave para que no ocasionar un accidente y no provocar este tráfico. Ahí, tenemos que subirnos a la velocidad a la que van todos. Muchas de las veces yo me he fijado, yo la neta, por uno la llevan todos. Entonces, me cae bien mal. Ok, les das chance para que se metan al carril. Ahora, no, pues se quitas. Se meten al carril y luego, ¿qué es lo que hacen? Se encierran. Ya no te dejan regresarte al carril. Entonces, toda la gente que venía detrás de ti, ¿qué empieza a hacer? Te empieza a rebasar por el carril derecho y ya no te puedes regresar a tu carril. Entonces, yo digo, nada, por uno la llevan todos. Yo no le muchas de las veces en la rampa. Si veo que el vato puede meterse atrás de mí, no me quito, la neta, no me muevo. Es así que, no, atrás cabe mi compa. O que le pise o que le merme. Una de las dos. Yo no me voy a mover. A lo mejor muchos van a decir, pues no se ha manchado mi compa, ¿verdad? Pero, o sea, obviamente con precaución, porque neta hay gente que de a tiro lleva el teléfono en la mano sin voltear a ver el espejo. Más bien, la neta, es una de las cosas que ni siquiera voltean a ver el espejo es cuando no me quito, así como que se me afigura, ¿verdad? Como que los vatos, ya cuando me ven, ¡ay, un camión! Entonces, no sé, neta, pongan mucha atención cuando se van subiendo una rampa. El que se va subiendo la rampa es el que tiene que ceder el paso. Nosotros no tenemos que ceder el paso. Los que venimos sobre la interestatal, sobre el highway, sobre lo que sea, el que viene aquí arriba no tiene que ceder el paso. El que cede el paso es el que viene, es el que se viene subiendo. Y mucha gente se enoja, mucha gente se molesta porque no te mueves. O sea, a mí la neta me han aventado un dedillo, pero pues tu careta no me afecta nada. Es así como que mi compa, espero y haya aprendido su lección. Para la otra, písele, comérmele, una de las dos. Yo la neta, antes de subirme a la interestatal, cuando voy en mi cuatrito, y es un consejo que le di a mi esposa, antes de subirte, tú tienes que saber dónde te vas a meter. Antes de que tú te subas, ya tienes que ver el tráfico, cómo va, ya tienes que darte una idea. Ok, guacha, no la voy a hacer, le voy a dar más crédito para meterme atrás de este vato. O sabes que déjame le piso para no quitarle el vuelo al vato al que me le voy a meter. Pues así me entienden. En uno que ya tienes que tener preplaneado dónde te vas a meter cuando te vas a subir a la interestatal. Es una de las cosas, en el camión es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque muchas de las veces, pues obviamente venimos más pesados, no agarramos también el mismo vuelo que un cuatrito. Un cuatrito es bien ligero, pero uno, si es así, pues venimos bien pesadotes muchas de las veces. Y no se arma para agarrar vuelo bastante para subirte a la interestatal, ¿no? Pero pues sí, nomás hay un leve consejillo para la raza, si se van subiendo a la interestatal. Písenle o ya vayan preplanéense dónde se van a meter. Es una de las cosas muy importantes que tienen que hacer. Ya tengan listos, ok, pues aquí voy a meter a este vato. Mucha gente, yo he visto gente que a veces hasta le pisa. Yo soy de las personas que no, yo antes de entrar a la interestatal, muchas de las veces ya está muy más recio que los que van arriba de la interestatal, ¿verdad? Pero aquí cuál salida tengo que agarrar, la B. Si con guacho, como aquí el de la B.
Si se fijan, yo desde donde vengo en mi carril. Y acá mi compa apenas decidió meterse para brincarse hasta el carril de la baja. Si hubiera salido la 50, si hubiera agarrado la salida que iba a agarrar, ¿verdad? La 56B, ah, no hay problema. Pero si se fijan, el vato hasta frenó para poderse meterse detrás del cuatrito ese. Ah, no le veo el caso, o sea, no le veo el caso de hacer eso. Pero es una de las cosas que dice mi padre. Es un sentido que uno tiene que desarrollar, ¿verdad? O sea, más bien, el sentido ya lo tenemos, nada más de que tenemos que saber usarlo. Entonces, es de saber qué es lo que va a hacer en la persona que va enfrente. Oh, pues, cariño, estoy usando la... Ah, oh, cómo está horrible ahí, ¿eh? Salió volando la toaleta, mi gente. Pero sí, es una de las cosas que dice mi padre, que ya tienes que tratar de saber qué es lo que va a hacer el carro que va enfrente de ti, porque... Ay, güey, bueno, está muy durero. Es que estaba comando la toaleta ahí, disculpen. Pero sí, o sea, tenemos que cuidarnos de volver a centrar. Sí, GPS, contrólate, por favor. Ah, o sea, tenemos que saber leer a la gente, por lo mismo, ¿verdad? De que para no meterse en un broncón de que, ay, este vato, o sea, ¿sí me entienden? Hay que saber, muchas de las veces la gente va volteando para el carril que se va a meter. Ah, muchas de las veces empiezas, no sé, a verlo como que se desespera y no sabes qué va a hacer, no, pues hay que tener cuidado con ese vato. Así me entienden, ¿no? hay que ir muy atento a lo que va haciendo el vato que va enfrente de ti. Hay que ir muy atento en los espejos. Neta, es una de las cosas bien importantes para los que andan empezando, neta. Nunca dejen de ver, o sea, obviamente no van a ir bien clavados viendo el espejo, ¿verdad? Pero, o sea, lo que me refiero, que siempre tienen que ir súper atentos, neta, atentos, así al 100% en los espejos. ¿Por qué? Porque yo aquí, guachen, aquí acabo de ver la camionetita esta, se brincó para el carril derecho. Una camionetita que vaya a aquel lado, para irme a rebasar, ¿verdad? La van a ver ahorita por el carril derecho. Se brincó para el carril derecho, entonces yo ya sé que tengo el carril izquierdo libre en este momento, en este instante. Supongamos que yo volteo por enfrente, que se empieza a parar el tráfico en estos dos carriles del lado derecho. Yo ahorita sé que de mi lado izquierdo está libre. Entonces, por eso les digo, muchas de las veces tenemos que ir bien atentos enfrente y a los espejos. Neta, estaba viendo un video el otro día de un vato que llevaba un cuatrito atorado en el remolque. Creo que llevaba un full el vato. Iban en una bajada y el vato llevaba un cuatrito atorado atrás. Y no sé si no se había fijado, no sé qué rollo, pero es la gente que no espejea. En otras ocasiones, ¿verdad? Me ha tocado que los carriles es de uno y uno. Y yo he tratado de rebasar a camioneros, ¿verdad? Entonces, así como que, ay, bueno, o sea, tardo una vez en agarrar vuelo o lo que sea. No tanteaste bien, viene un carro ahí enfrente. Y el vato ni cuenta se da, que ahí te lleva enseguida. O sea, yo neta voy espejeando. Y soy de las personas que piensan que, ok, si te van a rebasar, si viene más recio, si ya lo llevas aquí enseguida, si ya te va sacando un poquito adelante, y tú ves que es mejor que el vato no la va a hacer, mérmale poquito, una o dos millas, ¿verdad? Pero, pues, no sé, cada quien tiene su manera de manejar. Yo así manejo. Yo trato de manejar, de que el tráfico, fíjate, es una de las cosas que trato de hacer. Que no sea mi culpa en la cual el tráfico deje de fluir, ¿sí me entiendes? O sea, que siempre el tráfico sea fluido, es lo que intento hacer, intento de no toparle a la gente. Yo mi troca no la traigo gobernada, yo corro 65, 70 millas por hora, a 75 millas por hora lo que ando corriendo, pero si voy en el carril de alta y veo que un vato viene atrás de mí más recio que yo, la neta yo le piso para quitarme del carril, le piso para me quito del carril, pongo el cruz control a lo que venía otra vez y que el vato me rebase, ¿verdad? Para no estorbarle, para que él siga su camino, él siga su flujo como él venía. Pero yo he visto mucha gente que no, muchas de las veces ahí va el camión enseguida, ¿verdad? Les digo, cada quien piensa diferente. Ahí van, no sé, los de Swift, ¿verdad? Son los primordiales que son los que se topa uno más seguidito, que va uno a 66 millas por hora y luego el otro va a 65.5 millas por hora. Entonces, no, pues ahí van juntitos los dos jugando carreritas. Ahí van los dos así, pues sí, les digo, jugando carreritas, ahí nomás van estorbando. El que va rebasando no puede rebasar porque el del carril derecho va casi a la misma velocidad. Entonces yo ahí digo, ok, si el del carril derecho ve que el vato está tratando de rebasarlo, no le cuesta nada, neta, bajarle una o dos millas nada más para que el que va en el carril izquierdo lo arrebase y ya, ¿verdad? Ya los dos siguen su camino. Vas a perder un minuto lo máximo, yo creo, de tiempo si dejas que el camión que te va rebasando te permita rebasar. El otro día estaba viendo un video de un caballo que el vato dijo, no, si tu camión no puede rebasar, ni intentes rebasarme, que no sé qué, ¿verdad?
Es así como que, no, pues iba cada quien. El vato iba, pues iban manejando en la carretera. Y el camión que iba en el carril izquierdo, yo creo ya llevaba varias veces tratándolo de rebasar, a lo mejor, porque el vato empezó a grabar y fue como empezó el video. Si tu camión no puede, a lo mejor ni intentes a rebasar. Porque agarraron como una subidita. Y obviamente, pues el camión, yo creo el otro iba más pesadón. Y la neta, el camión ya le llevaba casi media trailer. O sea, el vato aquí enseguida, de él, verdad, ya iba casi la mitad. El camión lleva la mitad para frente. Pues el vato nada le valió gorro y le pisó. Yo, es una de las cosas neta que yo hago. Si yo veo que el camión que me va rebasando empieza a perder vuelo, yo le mermo, le doy más calmado, que me rebase el vato. Ya cuando me rebase, si es una subida y yo veo que puedo agarrar vuelo, lo vuelvo a rebasar. Pero la neta, eso es una de las cosas que yo hago. Eso es lo que se le llama compañerismo. Eso es lo que se le llama ser ¿cómo se dice? Fíjate, el gabachote, no me acuerdo cómo se dice, polite en español. Hay que ser ahorita se me viene a la mente. No voy a cortar el video más para que vean todo lo que me estoy tardando en acordarme de la... Hay que ser gentiles, hay que ser... No es gentil. ¡Oh! ¿Cómo se dice esa palabra? ¡Chocito Norris! ¿Por qué no hablas español? Tenemos que ser cordiales, Simón. Ándale, bueno, pues una más otra palabra. Vamos a... Hay que ser cordiales para... Pues iba con la misma raza, o sea, les digo, ese vato... No le costaba nada al vato, nada más mermarle poquillo, que lo arrebasara y a lo mejor en la otra subida rebasarlo, ¿no? Pues no hay problema. Pero, pues bueno, aquí déjenme acomodo. Ahí les tiré la tónica a esos, pero no se van a enojar unos cuantos. Ya hay que buscar a quien se... Que cada quien tiene su manera de manejar. Yo así manejo, yo la neta, yo así es como manejo. Todo lo que les dije ahorita, espero me haya explicado bien y no me haya salido mucho el tema, que tengo esa maña. Tenemos la voladita para que vean este volumen 900. ¡Ah, qué chulada, Estos llevan los... llevan los carros de carreras. ¡Ah, qué chulada! ¡Bueno, hierro! Se llama Guios Taquería. Ven, bueno, los tacos ya los vamos a mostrar en una fotillo. En la fotillo no se ven así tan suculentos, pero no, la neta que estaban bien buenos. A la salsita roja estaba especialota. Agarré 3 de lengua y 3 al pastor. Simón, 3 al pastor, 3 de lengua y 3 al pastor. Quedan un total de 6. Okay. Traigo un pedacillo de carne, Shoxito Loris. Ay, disculpe. Pero no, sí están muy buenos, sí están muy ricos. Se los recomiendo, 100% recomendados. Están aquí en Carrollton, Texas. ¿Qué están aquí? ¡Pítale, Shoxito! Están viendo, es que agarré una asadilla para llevar, un carrito. Estaban en la salida, no sé qué salida era, pero es aquí por el 35. El 35, ¿qué decía? El 35 East. Es que bueno, es que es el 35 Norte, pero hay dos 35. Está el 35 West y está el 35 Este. O sea, como quien dice, o el... No, la neta, ahorita ando cuatrapeado, pero si se me hace que era el 35 y no estoy seguro, pero o sea, va hacia el norte. No sé qué salida agarré, pero ahorita yo creo que les paso la... Ahí les pongo la dirección en el... Yo creo en la descripción, ahorita ahí se las pongo arribita, a lo mejor ahí se las pongo. Pero ahí se las pongo ahorita para si le quieren caer, están muy buenos los tacos. Y luego de doble tortilla y todo el rollo, así como que más auténtico el asunto. Es que neta, en todo este viaje se me hace que no había comido comida mexicana, No había llegado a ningún restaurancito mexicano, pero no, sí está muy buena la botana. Nos aventamos esos taquitos, pensé que no me iba a llenar. Dije, no, dije 6 tacos. Light, según yo, bien light. Oh, estaban bien buenos, pero no, sí comí bastante. Pero bueno, vamos a enganchar la caja. Lo bueno que también ahí donde cargué, bueno, donde estoy cargando, me dejaron soltar la caja. Me dijeron que iban a tardar de 2 a 3 horas para cargarme. Entonces, pues, de volada. Yo creo que ahorita se avienta la maniobra, pues ahorita nos vamos a tirar más barrilla. Hace una hora más o menos llegué con ellos. Entonces todavía les faltan otras 2 horitas para cargarme. Pero, pues a ver. Ah, es que están cargando. Se me hace que están cargando a mano, Estoy cargando de esos de los... Ya ven lo que utilizan así como para... Como para que no se lastimen las cosas de vidrio.
las cosas como del, ¿cómo se llaman esas bolitas que truenan? No sé cómo se llama ese producto, pero es lo que me van a cargar. Entonces, pues están cargando a mano, son unos rollotes. Creo yo que me van a cargar a mano, no estoy 100% seguro, pero ahorita ahí los tengo informados. Dale, mi compa, porque yo me tengo que aventar la wey, ¿dónde estás tú? Dale, mensote. Es que no necesito meterme, para poderme aventar la wey, necesito meterme donde estaba el carrillo, el cuatrito. Se pueden ver ahí el caminito que dejó un camión que fue y se metió hasta allá, hasta enfrente. Bueno, no está enfrente, pero hasta allá, hasta en medio. No sé si se lo alcanzan a ver, que creo que sí es uno de los de... ¿O es de los de Steven Transport? ¿Mm? ¿Sabe qué habrá pasado? ¿Se habrá quedado dormido mi compa? Yo creo, ah. Ahí están las consecuencias del hilo. Ah, no es cierto, quién sabe qué le habrá pasado al vato, Pobre mi compa. Para sacarlo de ahí va a ser un rollo. Acá ya andan haciendo los preparativos para sacarlo, pero... No, sí, sí. No, sí, se vino muy lejos, ¿no? No, él lo están agarrando, pero lo van agarrando con esta. Desde aquí se lo van a llevar hasta allá. Ah, qué fregona grúa, Qué chulada. Bueno, ¡vámonos! Llegué aquí al Flying J de... Bueno, es que aquí viene siendo el área de Oklahoma City. Aquí me voy a quedar a dormir. Ahorita me fui y me di un bañito, Ay, bueno, les daría un rico y suculento baño. Pero no, neta que no fue un rico y suculento baño. Estaba como que les falló el aire acondicionado, no sé qué. Pero nada más en el área de los baños. Oh, estaba bien horrible. Estaba haciendo un calorón. Neta que es lo más, no, lo más gacho. Ah, pues póngale, cuando me estaba bañando, pues iba, me bañé con agua fresca, fría. Pero no, ya una vez que... O sea, una vez que ya cuando me salí de la regadera, que me empecé a cambiar. Ay, bueno, no, neta que... ¡Qué calorón! También vine y dejé la maleta, ya caminamos a Choxito, fui a echar una botanilla. Quería grabar cuando estaba ahí en el restaurancillo. Pues iba como para echar una tiquilla y sí, lo que teníamos que hacer. Pero no, de tiro se me fue la onda. Ahora a lo mejor no especifiqué a... Cuando dije que a veces, muchas de las veces no me muevo de carril. Eso es con los cuatritos, cuando veo un camión que va metiéndose a la interestatal, no, pues iba a decir, un camión, no, pues a ver si trato de moverme o de pisarle, ¿verdad? Para que el vato pueda meterse detrás de mí. Pero casi siempre les digo, es casi siempre pisarle o moverme de carril para que el vato, pues iba como para que el vato se meta, para que tenga chancilla de meterse. Pero eso ya es con los cuatritos. De hecho, ahorita me pasó uno así como que, oh, como no lo grabé. Me da coraje que no revise ni siquiera el espejo, neta. No, y la señora le valió, neta, literalmente le valió gorro. Así se metió sin ver el espejo, sin nada. Ya cuando me vio así que la tenía bien pegadita. No, fue cuando le pisó la doña. Dije, ah, no manches, neta, qué onda con la señora esa. Oye, puras doñas, puras señoras. No, nada que ver que sean mujeres, déjate, que también los vatos. Hay uno que otro bien, pues sí, que también me cates, no sé qué les pasa. Pero ya nos vamos a dormir, ahorita en la mañana. Me quería ir ahorita, nomás que se me fue la onda bien machine. Me quería ir ahorita a la bodega. Hablé para ver si me podía quedar ahí a dormir, me dijeron que sí. Pero pues, valió gorro, me entretuve mucho tiempo aquí. Y se me acabaron las 14 horas, ya no me pude mover. Aquí ya me tengo que dormir, el tiempo que me tengo que dormir. Y luego ya me voy para allá, para la bodega en la mañana. Tengo la cita, pero abren a las 7. Pero quería llegar bien temprano porque nada más tienen una sola puerta y luego están esperando un vato que viene de Canadá. Entonces como que espero y llega primero que él. Pero también, si trajera el libro de papel, mira, bien temprano, te verdad, unas 2-3. O es más, me hubiera ido ahorita, sí, no hay bronca, ya lo logueaba después. Pero pues ahorita con el libro electrónico, no, ya no puedo hacer nada de eso. Me preguntaba mi compa José que cómo está, o sea, que si está conectado. Acá traigo el aparatito acá atrás, miren, no sé si se... Ay, bueno, no se puede apreciar, pero ahí es donde se ve... Ah, mira, todo eso está apagado. Se desconectó. Se me hace que no traigo... No ha de tener internet esta cosa, ¿quién sabe por qué se habrá desconectado? Vamos viendo... Deben de prender los dos ojitos verdes. Como señal de que está bien conectado. O a lo mejor nada más se cerró la aplicación, no sé qué habrá pasado, ¿eh? Así me lo hice, conectó. Sí, nada más se fue de que cerró la aplicación. Esto fue lo que hicimos ahí en este día. Lo del recapeo de horas. Miren, si fijan, pues ya me quedan ya nada más 2 horas de ciclo, ¿verdad? Pero para mañana voy a recuperar 6 horas, voy a tener 8 horas para trabajar.
Y luego el, lo que es ya para pasado mañana recuperó 13 horas. Ya pasado mañana ya recuperó un poquillo más, pero pues a ver cómo, a ver cómo nos va. Ya tenemos carga, ¿eh? Vamos para Houston. Vamos a cargar en Clinton, Oklahoma. Y luego de Clinton, Oklahoma, vamos a ir a tirar a Dayton, Texas. Que es en el área de Oklahoma, igual que aquí. O sea, son como pueblitos de la ciudad, de lo que está alrededor. Pero vamos a ir a entregar el... Tenemos que entregar el viernes, pero quieren que entreguemos muy temprano, a las 5 de la mañana. Ahí, pues póngale mi despachadora, pues órale, a lo mejor ella también anda aprendiéndole al libro electrónico y todo ese rollo. Pero también ahí que los brokers se pongan a pensar, o más bien los el cliente, ¿no? El que está mandando el producto, el que está comprando el producto. Tengo la cita para cargar a la 1 de la tarde. Entonces póngale, a la 1 de la tarde, que me suelten a más tardar a las 2 de la tarde. Que tarden una hora en cargarme nada más. O sea, si bien me va. Ok, entonces ya son más o menos como 9 horas de camino. Entonces si me cargan a las 2, supongamos que me carguen de la tarde, ya estamos hablando que voy a llegar a las 11 de la noche. Para las 11 de la noche tengo la cita a las 5:45, póngale, a las 6 de la mañana, ¿no? De 11 a 6 de la mañana son 7 horas nada más de dormida. O sea, de estar dormido, entonces no la hago para ir a entregar. O sea, ¿sí me entienden? O sea, no voy a completar las horas de dormir. Porque tengo que dormir o 10 horas o ponerme en off duty 2 horas, ¿verdad? Que es lo que yo creo voy a hacer. Pero de todas maneras, al tiempo que llegue yo a las 11 de la noche, tengo que aumentarle 10 horas de dormir. Entonces, o sea, es lo que no entiendo, cómo pueden preplanear así la carga de ellos. A mi despachadora, pues no hay bronca, no, con ella no hay problema, nada más es de que pues nada más fue ahí. Ya nada más yo le comenté, le digo, ¿sabes qué? Le digo, no la voy a hacer para la entrega. Ah, ok, no, déjame mañana para que nos cambien la cita. Le digo, ¿cómo la ves? ¿Te la muevo como a las 8? Le digo, no, ¿sabes qué? Ponla a las 10, le digo, porque no quiero andar como payasadas de que no lleguemos o algo. Le digo, no sabe uno nunca nada. Le digo, porque ponle a la hora de la llegada, siempre hay que aumentarle 1 o 2 horas. Ay, perdón. Yo es lo que siempre hago. Supongamos, si el GPS dice que llego a las 10 de la noche, yo lo meto otras 2 horas. No, ya, ¿sabes qué? Quiero llegar, vamos a las 12. Igualmente, ahí a la 1, no, pues llego a las 3. O sea, siempre le aumento 1 o 2 horas, porque pues uno nunca sabe, un accidentillo, una desviación, o lo que sea. Entonces, es conveniente. También les quería comentar, de hecho ahorita ya sabía de la que eran 72 horas, pero pues ya pasaron, ya paró cuando, en el video de ayer, ¿verdad? Que dije que lo de las 72 horas ya habían pasado, o sea, ya creo que ayer fue el último día, el día 5 ya fue el último día, ya no había, pues sí, ya no había inspecciones. De todas maneras, pasé 2 básculas de Oklahoma, las 2 estaban abiertas cuando venía para acá, para el norte. Las 2 estaban abiertas ahí por el 35 y no, si estaban metiendo a Machine Raza, sí estaban trabajando todavía. Pero, pues es que lo que les digo, tengo confianza, vengo confiado de que mi camión está bien, trato de siempre traerlo al 100%. Pues dice que, no me tiembla. Pero, pues nada, a veces sí se preocupa uno, qué tal si sacan algo que uno no se fija o lo que sea. Pero, sí, andamos chido, todo debe estar chidote. Espero y pues les haya gustado el video. Nos vamos a despedir aquí. La neta que se les agradece bien mucho por todos sus comentarios. Ahorita ya contesté la mayoría, pero bueno, los pasados no los he contestado. Los recientes son los que he contestado ahorita, ¿verdad? Desde a los que he comentado desde ayer o antier, no me acuerdo de la neta, no estoy seguro. Pero ahí la llevo. Ahí vamos poco a poco voy tratando de contestar ya para ponerme al corriente. Pero pues no, la gente que se les agradece bien Machine por dejarle caer el marro a bien Machine, ya se la saben. Echarle que le cae el marro a bien perrete como siempre. También que les quería comentar, no, pues nomás, yo con nada más eso. Ya se la saben, échenle ganotas, mucho cuidadito. Bye bye.